Javier Milei anunció su separación de Fátima Flores a menos de un año de comenzar su romance con la comediante y se generó un verdadero revuelo a nivel mediático. De hecho, horas antes del posteo del primer mandatario, Jorge Rial expuso un detalle que habría influido en el quiebre de la pareja. Es tanta la obsesión de Lilia con Javier, Fátima Flores y por carácter transitivo a Marcela Pagano que la mandó a seguir, dijo sobre el interés de la diputada de La Libertad Avanza con Milei. Además, Rial vio más detalles de la interna amorosa y comentó, Fátima tenía razón en sospechar del Lemoine. Por último, Rial deslizó que Karina Milei nunca vio con buenos ojos la relación de su hermano con Flores, ¿a vos te parece que yo le diga a Fátima que Karina no la quiere? La prefiere a cualquier otra, incluida a Lilia. No le quiero romper el corazón a Fátima. Lo que pasa es que Lilia le obedece a Karina, Fátima no, ella tiene su juego. El anuncio de Milei como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa, comenzó diciendo el presidente en X, anteriormente conocida como Twitter. Acto seguido, el político desarrolló su punto de vista. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuánto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente, dijo el mandatario para finalizar con el posteo que encendió a los usuarios de la red social.